Con solo 29 años, Katie Bowman hizo uno de los aportes más grandes a la ciencia en el último tiempo. Esta semana una noticia revolucionó al mundo entero luego de que un grupo de científicos obtuviera la primera imagen de un agujero negro. Una de las principales responsables de tal hallazgo fue una joven de solo 29 años, Katie Bowman. Para obtener la imagen fue necesaria una red de 8 telescopios instalados en diversos lugares del mundo, entre ellos Chile. La información recopilada por cada uno de estos telescopios debía enviar media tonelada de discos duros a un punto central para luego ser procesada. Esta es la primera imagen real done. Se ubica en el centro de la galaxia Messier 87 a 54 millones de años luz de distancia de la Vía Láctea, gran avance para la astronomía y ciencia en general. bit.twitter.com/sngmvjan@escachilretmx 10 de abril de 2019 ¿Cuál fue el aporte de Bowman en todo esto? La ingeniera estuvo a cargo nada más que de todo el equipo de informáticos que aplicó el algoritmo, el cual convertiría todos los datos recopilados por los telescopios en una imagen. Impresionante, ¿no? La imagen donde se muestra a Katie emocionada descargando la foto del agujero negro fue la segunda más vista después de la foto del hallazgo en sí. Mirando con incredulidad cómo la primera imagen que he hecho de un agujero negro estaba en proceso de ser reconstruida, fue el mensaje con el que acompañó la postal en su cuenta de Facebook. Katie Bowman Facebook. ¿Quién es Katie Bowman? La joven es ingeniera de profesión y realizó un doctorado en ciencias en el Instituto de Tecnología de Massachusetts, MIT. Fue ahí, hace 3 años atrás, que descubrió un método para obtener imágenes de los agujeros negros. La experta en ciencias además trabajó en la Universidad de Michigan y hoy es becaria postdoctoral en el MIT, además de docente adjunta en el Instituto de Tecnología de California Caltech. Tras la difusión de la comentada imagen, Bowman se transformó rápidamente en tendencia en redes sociales, recibiendo elogios incluso de la congresista estadounidense Alexandria Ocasio-Cortez, quien aseguró que Katie debía tener un merecido lugar en la historia, pero pese a la serie de reconocimientos que ha recibido, la científica ha sido enfática en que el hallazgo involucró a un equipo de más de 200 científicos y que todos merecen el mismo crédito. Ninguno de nosotros podría haberlo hecho solo, señaló Bowman a CNN, agregando que fue posible gracias a muchas personas de diferentes orígenes. Seca.